Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Laura Otálvar y como siempre en el programa Así Somos, dando a conocer lo que es nuestro municipio. En el día de hoy el programa Así Somos llegó hasta el Colegio Pío XI, donde se está realizando un reencuentro de egresados de la institución. En este momento me acompaña la rectora. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, señorita, ¿cómo está? Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? Madeleine Ceballos Doncel, rectora de la institución educativa Pío XI. Madeleine, nosotros le queremos dar las gracias por habernos hecho la invitación y además de eso permitirnos hacer parte de este gran encuentro. Con mucho gusto, siempre los medios serán bienvenidos a nuestra institución porque sabemos que una de sus funciones es darle a conocer al municipio las bondades, las fortalezas que las diferentes entidades hacemos para el bien de toda la comunidad unitense. Contémosle a nuestros televidentes de qué se trata este encuentro. Bueno, este es un encuentro de egresados. Este año lo hemos llamado la velada artística del egresado, porque queremos que los egresados conozcan y recuerden esos talentos artísticos que tenían sus compañeros cuando estuvieron en nuestra institución. ¿Cómo decir? O sea, que las diferentes actividades que se van a realizar son de los mismos egresados. Claro que sí. Los puntos artísticos que hoy van a disfrutar los invitados son puntos preparados por los mismos egresados. ¡Qué bien! ¿Y es primera vez que se realiza este encuentro? Bueno, este encuentro desde el año pasado se inició. Cuando el Pío XI cumplió 50 años, hicieron un gran evento social que fue muy disfrutado, que fue muy degustado por los egresados, y a partir de ese encuentro hemos querido retomar y hacer partícipes a los egresados de la comunidad educativa. El año pasado hicimos un evento académico, este año estamos haciendo una velada artística. Madeleine, cuéntenos más o menos cuántos egresados están en la institución o van a ser parte de estas actividades. En la velada artística tenemos confirmados 52 egresados desde los años de 1976, pasando por los 80, los 90 y llegando al 2000. ¡Qué bien! ¿Y el llamado cómo se les hizo? ¿La invitación cómo fue? Bueno, la invitación se hizo por los diferentes medios, por la emisora, por la parroquia, se hizo difusión de perifoneo y se colocaron carteleras invitando a los egresados a que hicieran parte de esta actividad. ¿Y ellos se inscribían de alguna forma? Sí, ellos se hicieron una inscripción, compraron un bono, el bono para la velada artística, y ya con ello participan de la velada y de una cena que les vamos a ofrecer. Cuéntenos, ¿de dónde surgió la idea de hacer este encuentro? Bueno, el encuentro viene dado desde la misma Ley General de Educación, en donde nos dice que en una comunidad educativa los egresados hacen parte de ella y por lo tanto no los podemos olvidar, porque la invitación es que ellos vengan y retribuyan de alguna manera esa formación que recibieron de sus docentes en la institución durante tantos años. Entonces, por eso hemos querido retomar precisamente el egresado que ya está formado, que está con su proyecto de vida, cómo puede venir a mejorar el servicio educativo que ofrecemos. Y desde el año pasado, teniendo en cuenta la guía del Ministerio de Educación Nacional sobre la autoevaluación y el plan de mejoramiento, retomamos que hay que hacer el seguimiento al egresado, y por eso en la institución se conformó el comité de seguimiento a los egresados, en donde participan diferentes miembros de la comunidad educativa. ¿Y ese tipo de actividades o eventos se piensa seguir realizando? Claro, porque es que precisamente los egresados hacen parte de la comunidad educativa y no los seguiremos haciendo cuando la institución se acabe. Pero si la institución está ofreciendo sus servicios, tenemos que tener en cuenta a sus egresados. Madeleine, hasta ahora las personas que han llegado, ¿usted cómo las ha visto? Las he visto animadas, veo que se encuentran con sus compañeros, veo que se integran con los compañeros de otras generaciones y esperamos que disfruten bastante la velada artística que tenemos preparados para ellos. ¿Usted alguna vez estuvo o hizo parte como egresada de uno de estos encuentros? Nada, precisamente no. Por eso me llama mucho la atención que la comunidad del Pío XI esté interesada en vincular a sus egresados, porque como egresada de diferentes instituciones, pues hablamos de lo que es la educación básica, primaria y bachillerato. No, nunca me invitaron a un evento como egresada de la Normal Nacional. ¿Y usted qué espera del día de hoy? ¿Qué espero? Que las personas que están asistiendo a esta velada disfruten y reconozcan que como seres humanos tenemos muchos talentos que nos falta descubrirlos y que podemos darlos a conocer y compartirlos con los demás.
Claro que sí, Madeleine, ¿usted dónde es? Yo soy de Florencia, Caquetá. ¿Y el municipio de La Unión, qué tal? El municipio de La Unión hasta el día de hoy me ha acogido muy bien y me siento muy agradecida porque Dios me puso en este municipio. Qué bueno, eso es muy importante, Madeleine. Muchísimas gracias. Esperamos que en el día de hoy todo les salga muy bien. Muchas gracias. También nosotros esperamos lo mismo. Bueno, amigos televidentes, en este momento me acompaña Ricardo, uno de los egresados. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cuál es tu nombre completo? Ricardo Echeverry Orozco. Ricardo, cuéntanos, ¿de qué año eres egresado? Del 2008. ¿Y cómo ha sido esa historia después de tanto tiempo volver a la institución, al colegio y reencontrarse con todos esos amigos? Está todo muy cambiado, ve uno que hay muchas reformas y los compañeros también ya están muy cambiados, pero muchas historias por compartir, experiencias que uno vivió aquí o que ya ha vivido en el transcurso de lo que salió. ¿Y la verdad no te ha hecho falta el colegio? Sí, ¿para qué? Pues no creo pues que alguien diga pues que no le ha hecho falta, porque es una experiencia de vida muy bacana, esa etapa en la vida es increíble, pues uno en ese tiempo no piensa en muchas cosas que ahora sí le toca pensar. ¿Y cómo te parece este tipo de eventos? Muy chévere que hagan este tipo de eventos, me parece que es necesario porque pues el humano es de cultura y eso creo que ayuda a que se fomenten las experiencias entre los compañeros y eso ayuda al crecimiento personal o de la comunidad. ¿Y ya te encontraste con varios amigos? Sí, claro, con algunos por ahí que hacía rato no veía y otros que sí me mantengo con ellos. Bueno, Madeleine me contaba ahora que ellos hicieron, pues desde la institución se hizo un llamado. ¿Usted cómo recibió ese llamado o la invitación, por decirlo así? Por un profesor que es amigo. Qué bien, ¿y no lo dudó? No, de una. Ella también me contaba que son los mismos egresados, los mismos estudiantes los que van a hacer las presentaciones ahora. ¿Usted tiene alguna presentación? No, yo no, pues en esa parte artística como que no. Pero sí, algunos amigos sí tienen algo para mostrar. Cuéntanos ahora tú a qué te dedicas. Yo trabajo y estudio. ¿En qué estás estudiando? Estudio medicina veterinaria en la Universidad de Antioquia. ¿Y el cambio es demasiado de estar ya en la universidad a antes que estabas en el colegio? Bastante, el cambio es bastante extremo, pues el colegio es muy relajado y la universidad sí tiene que ser duro. Claro que sí, aparte de estudiar, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues trabajar y en mi tiempo libre, que es más bien poco, juego billar como deporte. Qué bueno, yo te felicito y también te doy las gracias, espero que disfruten el día de hoy. Muchas gracias, hasta luego. Bueno amigos, ahora estoy con otro de los jóvenes egresados, él es Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo está? Bien, ¿y tú Laura? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿cuál es tu nombre completo? Sebastián Toro Posado. Sebastián, cuéntanos, ¿qué tal esa experiencia de salir del colegio y reencontrarte con esos viejos amigos? Pues bueno, en primer lugar quisiera decir que yo soy egresado del 2010. Bueno, pues ha sido un trayectorio pues estudiando, trabajando y uno obviamente como sigue viviendo aquí en La Unión, uno sigue teniendo sus vínculos con el colegio, con los amigos, con los docentes, viendo los estudiantes pues que vienen atrás que uno los va conociendo también. Pero últimamente y este año ha sido más especial porque yo soy pues estudiante en una licenciatura en educación
y en este momento me encuentro haciendo la práctica precisamente en el colegio. ¿En serio? En serio. Entonces, pues es bacano estar aquí con los compañeros. En este momento, pues no ha aparecido algún otro de mi generación, pero rostros conocidos y por conocer, digámoslo también. ¿Y también esperas a que lleguen los de tu generación? Pues vamos a ver si llegan. Pues no sé, creo que deben venir al menos otros que también son del elenco, pues que estuvieron conmigo, pues los del grupo, ¿cómo se llama? Los Fantásticos. Yo estudié con alguno de ellos y quién sabe si algún otro se escribió. Qué bueno, esperamos que sí. Sebastián, cuéntanos, ¿a ti qué te parece que se hagan este tipo de encuentros? Me parece muy bien porque en cierto motivo, digamos que una institución no solamente es cuando uno no hace parte de una institución solamente cuando uno se encuentra en ella, sino cuando uno también pasa el tiempo y la vuelve a revalorar, la vuelve a encontrar, uno vuelve a encontrar los espacios cambiados, transformados, y es una manera de uno volver a entender el espacio y una manera de entender otra vez ese público o esas personas que hacemos la institución, porque la institución no es el espacio, la institución somos todos, creo yo. Eso sí es verdad. Bueno, ya que hablas de cambios, sí. ¿Qué cambios has visto en la institución como tal? Pues bueno, ya uno que se encuentra aquí ejerciendo como practicante de docencia, uno encuentra cambios pues grandes, pues digamos los salones, que tenemos ya salones mediáticos, tenemos biblioteca, tenemos el otro bloque nuevo que tenía antiguamente la Félix, uno encuentra que ya ha cambiado demasiado la institución en su infraestructura, también en su personal docente, que ha sido, digamos, algunos docentes uno se encuentra con caras conocidas, pero también otros desconocidos, y administrativos también, igualmente, pues doña Madeleine, pues las nuevas coordinadoras, don Álvaro, y uno los va viendo y uno ve que la institución, pues a pesar de sus cambios, pues también va bien, me parece a mí. Qué bueno. Háblenos de usted, ¿cómo recibió esa invitación para que llegara a este evento? Pues bueno, a mí la invitación me llegó, pues yo primero vi el cartel, pero porque yo estoy haciendo la práctica, entonces cuando entraba lo veía. O sea, usted fue uno de los primeros. Sí, yo creo. Pues luego, pues no había pensado asistir, pero pues como yo tuve un tiempo en que estudié pues artes plásticas, me dijeron que si quería presentar una parte de alguna obra que tenía y pues lo decidí, yo dije hágale, pues les participo. Esperaba tener otros compañeros que también han estudiado artes, pero como que soy a ser el único, a falta de algo mejor, creo yo. Adelántenos un poquito de esa presentación. Pues bueno, más bien es una obra más bien bidimensional, pues o sea, pintura, pirograbado, dibujo sobre todo. Escultura pues casi no llego a trabajar, pues y no tan muy contemporáneo, es algo más gráfico. Por eso hubiera querido más que hubiera otro artista como Carlos Vera, que él se graduó en una generación antes que mi persona y que ya tiene un buen trayectoria, que ese sí debería estar acá, me parece a mí. Pero usted también, te felicitamos por eso. Sí, dale, no, tranquila, está bien. Bueno, yo quiero que usted también nos cuente a usted por qué le llama la atención ser docente. Pues bueno, yo no sé, por varias circunstancias uno termina, digamos, ejerciéndola. Como no decidí estudiar una carrera, decidí estudiar primero, estudiar artes plásticas, digamos que empecé estudiando licenciatura en artes plásticas. Ya conocía, pues, digamos, el trayectorias, digamos que ciertas cuestiones con el arte contemporáneo que, pues, en ese momento no entendía, me hizo cambiar de carrera y cambiar licenciatura en filosofía. Creo que Guatemala, Guatepeor, pero bueno. Nos seguimos ahí. Y entonces ya obviamente que uno cuando conoce conceptualmente la importancia de la docencia, uno la va valorando y más cuando uno se encuentra con ella. Pues que es en este momento con los muchachos, con estas nuevas generaciones, porque a pesar de que supuestamente no, yo sea del 2010 y ellos son del 2017, 2000, yo son de más del año 2000, la mayoría de mis estudiantes nacieron después del 2000, uno encuentra que hay cambios, pero de todas formas todavía uno conoce unas mentalidades diferentes. Eso, porque yo creo que una persona no crece, sobre todo cuando uno está involucrado con las otras generaciones, con mayores y con menores, me parece a mí. Qué bien, Sebastián, y aparte de lo que ya nos has contado, ¿qué te gusta hacer? Pues bueno, como te iba contando, pues me gusta, ya sigo trabajando pues obra plástico cuando tengo tiempo, pirografía, dibujo, pintura, pues lo que me pongan a trabajar, pues obviamente, pues como hobbits, obviamente por filosofía, me encanta mucho la literatura, pues de varias cosas, pues la misma filosofía, la misma literatura científica, todas esas cosas le va gustando a uno, y obviamente hay cosas que también, me gusta mucho el ciclomontañismo, practico ciclomontañismo, me gusta mucho, y pues sí, sí como en esa parte, digamos, lo sano, que es lo bueno, porque obviamente hay otros gustos, que no ameritan a mencionar en este momento. ¿Y qué música te gusta?
pues varias. Entonces, en este momento, obviamente, cuando yo estaba en el colegio, uno dice que no, que más rockero, y uno no es muy apertura a los géneros, pero cuando uno va pues teniendo un bagaje más en la vida, pues va viendo que la música colombiana, las nuevas músicas como el rap, hasta el, pues, el reggaetón en cierta medida, puede uno también disfrutarlo. Pues obviamente que cuando estamos con la conciencia algo alterada, me gusta mucho la ranchera. Lo normal le pasa a uno y todas esas cuestiones. Y todo es mucha música, pero sí, la música me parece algo fundamental en la vida y me gusta mucho de todas las clases. Muy poco la música que no me gusta. Muy crossover. Sí, no, y para mí lo más importante es cuando estoy en un espacio como esto, es que la gente, me gusta más la música que ponga la que le guste a la gente, porque una vez que la gente está animada con eso, porque por ejemplo la música que yo escucho solo nunca va a ser la más buena para escuchar en público. Es porque me gusta mucho más la música clásica, el rockcito o el metal. Bueno, ¿y para la comida qué tal? Para comida, ah, no, pues eso sí es otra. Soy fan de comida. No, a mí me gusta mucho, o por mí, para comer siempre. Sí. Sí, me encanta mucho comer y sí, esperemos cómo está. Me gusta mucho la comida picante, así me gustaría mucho ir a México, es por eso, por comida picante. La comida mexicana, qué bien. Y la India, porque es mucho más picante que la mexicana. Sebastián, nosotros te queremos dar las gracias y también desearte lo mejor. Dale, Laura, gracias. Fatigado viajero, no sigas tu camino sin antes ver las sombras que habitan esta casa. Aquí duermen los hitos que alzaron el destino y escribieron la historia vertical de una raza. Entra, buen caminante, te presento al abuelo. Se murió de hidalguía al pie de su palabra. Cuando cerró los ojos comprendimos que el viejo tenía en su ceniza los reflejos de un hacha. 90 años de lucha detuvieron su sangre a la orilla rebelde de su bíblica barba. Quienes le conocieron juran que ya en la tarde el abuelo era un bronce debajo de una ruana. Fue joven cuando Antioquia despertaba en las cumbres al golpe de su riago el himno de una raza. En vez de cumplir años, él cumplía virtudes y al morir era un monte de bienaventuranzas. Trabajó simplemente. Su hoja de servicio tenía más estrellas que una noche del Cauca. Cuando le apuntó el bozo, le apuntó en el camino mirando a Dios de frente y arreglando las cargas. El corazón del viejo era un reto a la vida. Nunca esperó el futuro con un yunque de esperanzas. Por eso cuando el pulso se le apagó, tenía ya lista la mulera para el viaje del alma. Levantó caseríos y sembró sin fatiga su sangre y sus canciones en himnos de esperanza. El abuelo fue pródigo, lo mismo que una espiga, y envejeció en la altura, igual que una campana. No sigas caminante, entra en este recinto y admira lo que hicieron los hombres de mi raza. Aquí todo es añejo, tiene sabor a vino y duele dulcemente con dolor de nostalgia. Empecemos la historia por este crucifijo. Perteneció a la abuela, una mujer tan santa que con igual paciencia y con un mismo hilo remendaba las penas y su ropita blanca. Fue una ancianita noble con Dios en todas partes, toda llena de arrugas y de fechas lejanas. Una mujer inédita que surcía recuerdos y con 14 hijos era tímida y casta. Frente a este crucifijo, la abuelita pedía por todos los que fueron silicio en sus entrañas. Y rezando, la abuela se quedaba dormida sin soltar de sus manos su rosario de lágrimas. Ese viejo rosario de chaquiras silvestres ya casi tiene un cielo florecido de canas. Por sus cuentas pasaron el dolor y los meses, llevando de las manos ilusiones descalzas. La abuelita fue un árbol de cenizas con renuncias en todos los rincones del alma. Rezando por sus hijos, se le apagó la vida en silencios de aceite, lo mismo que una lámpara. Este es el tinajero, un corazón de barro que se pasó las horas acariciando el agua. Gota a gota ha vertido inviernos y veranos y ahora está sediento, repasando distancias. Si él pudiera contarte los íntimos secretos que vio en los corredores vetustos de esta casa, te diría que entonces, si lloraban los besos, era porque el hermano mayor no regresaba. Aquí está la totuma. No es de rancio abolengo ni se curva en pulidas y hermosas filigranas.
simplemente es el vaso que hizo un dios alfarero, y Dios hace los vasos redondeando la savia. Este tazis humilde y ya casi olvidado cuenta un instrumento de gloriosa prestancia. Dice que él fue el culpable del sol de los venados porque cortó el crepúsculo cuando cortaba caña. El asadón que miras tiene por muchos años el orgullo de Antioquia cargado en sus espaldas. Por eso está encorvado y por eso el trabajo lo incrustó en los cuarteles maiceros de su heráldica. Aquí está la mazorca. Sus granos no son de oro, pero pesan lo mismo que pesa la montaña. Si Antioquia se muriera de una mazorca en polvo, renacería más grande y con mayor pujanza. Te presento el trapiche. Su violencia es tan dulce que si llora la pulpa, llora de enamorada. De su queja inocente como de niña núbil, aprendieron el ángelus que rezan las campanas. Aquí está la mulera. Su trabazón es burda porque la hizo el arriero con nervios de una raza. Ella puede arrugarse, pero romperse nunca. Y aunque la manche el barro, sigue digna y honra el tabaco y calentar nostalgias. Estas son las cotizas. Y ese, el escapulario con el que entró a los cielos la abuelita lejana. Ese es el viejo poncho. Y ese, el sencillo herbario con toronquil, con paico, con ruda y mejorana. Te presento el machete y también la peinilla. Estos son los amarros. Y estas, las alpargatas. Aquí tienes el frasco aún con veterina y allá en los corredores colgadas en calmas. El fogón de tres piedras aún espera que se encienda la lumbre con tizones del alma. Mira el pilón callado, sin ropa la batea. Sin agua más el bombo. Sin aceite la lámpara. Espera, caminante, el tiplecito viejo te va a contar cómo era antaño la nostalgia. Deja que lo punten los dedos del abuelo y entenderás que tiene corazón esta casa. Escucha ese bambuco. Thank you.
televidentes, en este momento me acompaña el grupo de danza que veíamos hace unos minutos. En este momento está conmigo algunos de los muchachos que hacían parte de este grupo y además de eso la directora. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Yo no soy la directora, soy coordinadora del grupo. La coordinadora. Claro, el director nuestro se llama Guillermo Gallego Agudelo. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Ángela Luz Bedoya Huitrago. Cuéntenos, ¿cómo se llama este grupo de danza? El grupo es un grupo de danzas que pertenece a la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Y cómo fue que inició? Inició en el año 1980 en la Casa de la Cultura Feliz María Restrepo. Yo trabajé allí en el año 1980, ya estaba trabajando, y en ese año fue que empezamos con las danzas. ¿Y ustedes de pronto tenían alguna idea para empezar con este grupo? El director de las danzas fue el que tuvo la idea de empezar con un grupo, porque él trabajaba acá en una empresa y él venía de Medellín de dirigir otros grupos de danzas. Entonces nos dio la idea y la desarrollamos y ahora estamos acá. ¿Y en este momento cuántas personas hacen parte del grupo de danza? En este momento alrededor de 20 personas. Hace poquito que reactivamos el grupo con miras a venir a presentarnos acá en la institución educativa Pío 11. Hace un mes que lo reactivamos. Al grupo quiere ingresar mucha gente que anteriormente estuvo, pero que por cualquier motivo, por motivo de trabajo, de estudio, no han podido hacerlo. Pero mire que las personas que usted ve son todas profesionales, empleados que trabajan en el hospital. Tenemos un médico también en el grupo. Entonces es muy difícil para que todos los que quieran entrar al grupo lo puedan hacer. Están esperando el momento más apropiado para llegar a él. Claro que sí. Si hablamos de los ensayos, ¿cómo eran los ensayos? Pues normalmente eran uno o dos días en la semana, eso es lo que estamos haciendo ahora. Miércoles y viernes se reúne el grupo para hacer los ensayos respectivos. ¿Usted personalmente qué piensa de estos eventos, de estas actividades, de reencuentros? Pues muy interesante, porque se une la gente y se vuelven a encontrar después de tanto tiempo de haber terminado su bachillerato. La integración de la gente es muy importante. ¿Usted qué institución es egresada? De esta institución, del Pío 11, sí. De 1976. ¿Y usted cómo ve los cambios en el colegio? Uy, hay mucho cambio, de todas maneras, en cuanto a estructura física, sobre todo en cuanto a nivel académico, y compara uno el estudio de antes con el estudio de ahora. O sea, anteriormente había como más, los muchachos se preocupaban más por el estudio. Ahorita uno ve que los muchachos son como más despreocupados, no toman las cosas tan en serio como anteriormente se tomaban. Esa es una de las partes importantes de antes que hay que rescatar. Claro que sí. Cuéntenos un poquitico de usted. ¿A usted qué le gusta hacer en su tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta la danza, porque también la practico. Me gusta escuchar música. No, llevar una vida muy tranquila, muy serena. La felicitamos por eso, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, y por acá está con nosotros también una de las jóvenes que hace parte de este grupo. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cuál es su nombre completo? Jimena García. Jimena, ¿usted de qué institución es egresada del Pío 11? Sí, yo me gradué acá en el 2001. ¿Y cómo ve los cambios? Pues no, yo siento que el colegio sigue como con el mismo ambiente cálido que se sentía antes. Yo entro acá y se me vienen a la mente muchos recuerdos bonitos cuando ingreso acá al colegio. Claro que sí. Si hablamos de pronto de eso que usted siente, esos sentimientos de salir del colegio y regresar y reencontrarse con esos viejos amigos. No, para mí eso es muy significativo. Son momentos muy ricos que se disfrutan mucho, volver a ver a los profes que le dan a uno clase en el colegio, recordar tantas experiencias y ver también a los compañeros de estudio es algo pues que lo llena mucho a uno. ¿Usted quiere que este tipo de actividades se sigan haciendo? Sí, a mí me gustaría mucho, y también me gustaría que se difundiera más la información, porque yo sé que de pronto muchas personas no se dieron cuenta del evento. Entonces sí me gustaría pues que se siguieran dando estos espacios, porque me parecen muy ricos. Jimena, ¿por qué no nos comparte alguna experiencia o anécdota que usted haya vivido durante el colegio?
experiencias o anécdotas. Recuerdo que en un septiembre que estábamos jugando El Amigo Secreto, se sintió un escándalo en 11, yo cuando eso estaba como en sexto, entonces pues todos fuimos a mirar qué era lo que pasaba y resulta que a alguien le habían dado endulzada un sapo. Entonces eso fue, mejor dicho, un caos ese día en el colegio, eso nunca se me olvida. De más que todos detrás de ese sapo. Sí, todo el mundo gritando, las mujeres más que todo, los hombres secos de risa, ¿no? Sí, eso fue muy chistoso. Jimena, ¿y usted ahora qué se dedica? Yo soy profesora de inglés en la Félix. ¡Qué bien! Sí. ¿Y qué significa para usted en ese momento ser docente? No, es algo muy bonito, especialmente pues porque se me dio la oportunidad de trabajar acá en el pueblo. Se siente diferente, o sea, yo me pongo a pensar si yo estuviera trabajando en otro lugar y es muy distinto porque uno siendo de acá tiene mucho sentido de pertenencia, ¿cierto? Por tratar de hacer algo bueno, pues como por lo de uno, por el pueblo y por los muchachos del pueblo. Entonces se siente mucho afecto y mucha motivación. Claro, y si hablamos de la presentación, ¿a usted le gusta mucho el baile? Sí, esa es pues como una de las grandes pasiones desde pequeñita, siempre he estado en grupos de danzas. Y sí, eso también me llena mucho de alegría. ¿Hace cuánto hace usted parte de este grupo? No, pues yo todavía por ahí tengo fotos desde que estaba en la escuela. Pertenecía al grupo de la escuela y ya después empecé en el grupo infantil de este grupo de la parroquia. Y ahora que ustedes hicieron las presentaciones, ¿cómo se sintió? Pues teníamos un poquito de susto porque hacía ya muchos años que no nos presentábamos, que no bailábamos. Pero también se sentía una cosa muy, muy bonita por dentro. ¿Y los ensayos para usted cómo fueron? No, súper rico, era la motivación pues de todo el día. Yo todo el día estaba esperando como, ay, ¿cuándo será la hora del ensayo? Porque es muy rico pues como encontrarnos y no solamente bailar, que es lo que nos gusta a todos, sino también pues como compartir entre todos. Claro que sí, Jimena, además de usted trabajar en un colegio y de lo que usted ya nos ha dicho que le gusta hacer el baile, ¿qué otras cosas le gusta hacer en su tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta mucho nadar y disfruto mucho estar con mi familia, con mi niña y con mi esposo, eso es como lo que más me gusta hacer en este momento. Qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias.
Entonces, ¿cuál es tu nombre? Sandra Mejía. Sandra, ¿qué generación o qué promoción fuiste tú? De 96. Curioso no, lo más bueno eran las semanas institucionales. Ah, bueno, háblanos un poco de las semanas. ¿Cómo eran en ese tiempo las semanas institucionales? En ese tiempo eran muy buenas porque hacíamos muchas actividades lúdicas, recreativas y participábamos mucho, o sea, eran muy buenas en ese tiempo. ¿Era una unión entonces de la institución P11, tanto primaria como bachillerato, o solo era bachillerato? No, era primaria todos. Bueno, vamos a hablar con usted también. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué ojos tan lindos los que tiene usted? ¿Cuál es su nombre? Walter Bedoya. Don Walter, ¿qué generación o qué promoción fue usted? 2004, terminé la nocturna. Entonces, esta es la oportunidad, lo que yo les decía ahorita a ustedes, no hay edad, ya, no importa la edad, ¿cierto? ¿Usted qué le dice a los egresados? ¿Qué invitación les hace? Esta es la oportunidad para decir que no hay, o sea, no nos podemos derrumbar, no existe que ya tenemos mucha edad o que me echaron del trabajo, entonces no voy a poder tener otro, no, aquí lo que hay es oportunidad. Sí, no, y hay que mirar que nunca es tarde para estudiar y los que no han terminado sería bueno que lo piensen y terminen. ¿Cuál es su nombre? Jimena García. Jimena, ¿qué generación o qué promoción fuiste tú? Yo me gradué en el 2001. Pasábamos muy rico en el colegio y me gustaba mucho el desfile de mitos y leyendas. ¿Cuál era tu materia favorita? Inglés. Háblanos en inglés alguna cosita aquí. I'm an English teacher. I work at Félix María Restrepo Londoño. And I love my work. Oh, yes, very good. Bueno, y por acá me acompaña, ¿cuál es su nombre completo? José Neider López. José, ¿usted hace cuánto hace parte de este grupo? Desde 1982. ¿Y cómo se ha sentido? No, a mí toda la vida me ha gustado el baile y fue maravilloso. ¿Una de sus pasiones? Sí, una de mis pasiones. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es esa experiencia de participar y de hacer parte del grupo de danzas? Pues muy rica porque está con lo que a uno le gusta. Y fuera de eso, está con gente que toda la vida, desde pequeñitos, fuimos creciendo, fuimos formando un gran grupo y de ahí para adelante todo ha salido muy bueno, muy rico. ¿Cuál es su género favorito para bailar? Para bailar salsa. La salsa. Salsa, me fascina la salsa. Qué bien, súper. Bueno, y si hablamos del colegio, ¿usted es egresado de esa institución? Sí. ¿De qué año? De 1993. Y ahora que regresó y más con esas presentaciones, ¿cómo se siente? Ah, muy rico, es volver aquí como a recorrer viejos tiempos, a mirar los salones, uno a acordar bodas que hacía aquí y locuras, que se había muy bueno. Háblanos de alguna de esas locuras. Nos volábamos cada rato de clase, sí. Por detrás había una rejita que estaba abierta y como se decía en el tiempo, capar clase, y nos volamos a ir a ver películas o ir a mecatear en el parque. ¿Y no les iba mal después con los profesores? No, porque uno se volaba cuando era, porque ya sabía que iba a ganar el año. Ay, don José, ¿y en ese momento usted se encontró con viejos amigos, compañeros? Sí, más que todos los de antes, porque aquí tengo tres compañeros que salimos en el mismo año, somos egresados de 1993. Sí, qué bien. Y si hablamos de los cambios de la institución, ¿qué cambios ha visto usted? Pues prácticamente los salones. Esta parte de atrás no estaban cuando yo salí, los salones grandes de atrás. Yo sé, ¿cómo le parece que se hagan este tipo de eventos? Muy rico, para que reunir la gente, los amigos, los compañeros, pero como dice mi compañera Jimena, sería muy rico ver un poquito más de información y fomentarlo para que en los próximos años venga más gente. Bueno, ya que usted nos menciona eso, ¿usted cómo fue que recibió la invitación? Una de mis compañeras, Jacqueline, fue la que como que organizó con la rectora y ella nos invitó que si queríamos participar, nos hágale de una. ¿Por qué no le hacemos una invitación a esas personas que nos están viendo, tal vez que son egresados de la institución, para que en próximos reencuentros también se unan? Sí, sería muy rico que todos participaran de esto cada año para que se unan, que integren otra vez, para que no pierdan los hábitos con los amigos, con los compañeros y que sepa que es muy bueno. Don José, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo soy tecnólogo electromecánico industrial en el Cultivo Sayonara. ¡Qué bien! ¡Lo felicitamos! Gracias. ¿Y qué le gusta hacer en su tiempo libre? Más que todo, dedicarle tiempo a mi familia, andar con ellos. ¿Y para la música? ¿Qué música le gusta? Toda. ¿De todo? Sí, todo. ¿Muy crossover usted? Sí, muy crossover. ¿Y para la comida?
de todo. Como buen antioqueño. Sí, buen antioqueño. Lo que hay en la mesa, eso se va para el estómago. Qué bueno, don José, las felicito, lo felicito. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Amigos televidentes, estas son personas que tienen mucho talento, que estuvieron haciendo parte de las diferentes actividades y presentaciones que se están dando en este reencuentro. La invitación para que estén muy pendientes del programa Así Somos, porque obviamente traeremos muchas sorpresas, personas que han salido adelante, que salieron de la institución y que ya son todos unos profesionales. La invitación también para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook La Unión Comercial y Turística y en YouTube Canal 8 La Unión. ¿Cómo está? Qué sorpresa encontrarnos en el día de hoy con usted. Lo mismo te digo. Sí. ¿Cuál es su nombre completo? Carmen Delia Moncayo. Doctora, cuéntenos, ¿a usted cómo le parece este tipo de evento? Pues el evento me parece muy bueno, está muy ameno, lástima que haya muy poquita gente. ¿Usted es egresada de qué año? Yo soy egresada de 1991. ¿Se encontró con viejos amigos, compañeros? Nada, no. Ni uno. ¿Está usted sola? Estoy con mi hermana y ella también está sola. ¿Y están pasando bueno? Pues sí, pues estamos conversando entre nosotros y las actividades que han presentado están muy, muy buenas. ¿Cuál ha sido la presentación que más le ha gustado? No, pues me parecieron chévere las danzas porque como que revivimos, casi todos son de la época, sí. Y claro, pues no podía faltar el profe León con su poesía, muy bonita. Claro que sí, doctora, desde que usted salió de la institución y ahora que regresa, ¿cómo va el colegio? Pues sí, siempre muy cambiado, se ha aumentado la estructura física, pero sí, está muy bonito. Cuéntenos usted en este transcurso de tiempo, ¿qué es lo que ha hecho? ¿A qué se ha dedicado? Pues, después de que salí de aquí del colegio, hice la universidad, luego hice posgrado, y ahora estoy dedicada pues a ejercer la odontología y la ortodoncia acá en el pueblo. Qué bien, doctora, ¿y en sus tiempos libres qué le gusta hacer? Como compartir con la familia más que todo. Sí, ¿tiene usted hijos? Tengo dos hijos. Qué bien, y si hablamos de pronto, ¿le gusta hacer ejercicio, deporte o no? De vez en cuando. ¿Para la música qué tal? Para la música, sí, también me gusta mucho escuchar música. De hecho, en el consultorio todos los días, pues pone uno la musiquita que lo distrae. Claro que sí, doctora, ¿usted quiere que este tipo de eventos se sigan haciendo? Sí, claro, me parece muy bueno que lo sigan haciendo, pero que traten de difundirlo un poquito más porque la mayoría de la gente con la que hablé no tenía ni idea. Claro, doctora, nosotros le damos las gracias y también la felicitamos. Bueno, muchas gracias, Melissa, que estés muy bien. Gracias a usted.
acompaña doña Miriam, quien también es una egresada de la institución. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre es Miriam Amparo Narváez Cardona. Doña Miriam, cuéntenos, ¿usted es egresada de qué año? Yo soy egresada del 1984. Usted ahora detrás de cámaras me decía que usted adora esta institución. Sí, para mí esta es mi segundo hogar y lo amo porque aquí estuve toda mi juventud. He pasado muchos años porque mi hijo mayor estudió acá, mis niñas también, y siempre he estado aquí muy pendiente de ellos, y para mí este colegio es lo mejor. Claro que sí. Ahora que, bueno, en este tiempo que usted salió y ahora regresa como egresada, ¿qué cambios nos puede decir usted que tiene la institución? En este momento que está doña Maren como rectora, tiene cambios maravillosos. Es una gran rectora y el colegio va, mejor dicho, súper. Yo lo veo muy bien en todo sentido. Excelente. Excelente. ¿Y anécdotas y experiencias que usted recuerde cuando estaba en el colegio? Pues del colegio recuerdo que era demasiado tímida. Ahorita pues tuve que leer mucho y dedicarme mucho como a tratar pues de mejorar, de cambiar, porque fui una niña demasiado tímida. Esos corredores me recuerdan que me la pasaba en la biblioteca leyendo o aquí en los corredores, porque así no tenía como amistades y era demasiado tímida. Sí. Entonces por eso más que todo es que me dediqué a mis muchachos y a tratar de que ellos fueran diferentes a mí, y yo creo que lo he logrado. Qué bueno, y la felicitamos por eso, eso es muy importante. ¿Y qué era lo que más le gustaba del colegio? Del colegio, pues mis compañeros y los profesores, había muy buenos profesores en ese tiempo. Qué bien, doña Miriam, ¿y usted cómo ve ese tipo de eventos, esos reencuentros, cómo le parece? Para mí son muy importantes, desde que el colegio cumplió los 50 años que se hizo el reencuentro de egresados, yo estuve también en la comisión, nos fue muy bien y hubo muchísima gente. Hoy, a pesar de que está muy bueno, siento como nostalgia y tristeza, porque de toda la gente que somos egresados está poquita la asistencia. Entonces me hubiera gustado que hubiera sido más masiva la asistencia, porque son eventos muy importantes que no debemos dejar pasar. Me gustaría poder invitar a los egresados que estemos más pendientes de nuestro colegio y tratemos de estar más, pues como si nos invitan a una cosa de estas, no desperdiciar esta oportunidad. Claro que sí, tiene usted toda la razón, y además que es una manera, una forma para uno unirse y compartir, desatrasarse de todo lo que ha pasado con los compañeros. Claro que sí, yo venía con esperanza de encontrarme con alguno de mis compañeros, pero nada, no hay ninguno. Aquí estamos, a mi hija también casi que les pasó igual, solo a Natalia y yo como dos compañeritas, de resto. Entonces, mire, que por eso digo yo que poquita la asistencia, a pesar de que está muy lindo, está muy bueno, todo muy bien organizado, pero hace más falta, más compromiso a los egresados de no perder esos espacios. Eso sí es verdad, doña Miriam, y si hablamos ya un poco de su vida personal, ¿usted qué hace, a qué se dedica? Bueno, pues soy ama de casa y me dedico por completo a mis hijas y a mi hijo. Qué bueno, la felicitamos por eso. ¿Y le gusta escuchar música? Me gusta escuchar música, sí, me encanta, y bailar. Me gusta ir al grupo de la tercera edad, yo siempre ando con mi mamá para la tercera edad. Me gustan las danzas, me gustan los aeróbicos, y me gusta mucho, y me gustaría que las mamás estuvieran más pendientes de sus hijos en la casa y nos ayudaran, pues como más, que no estuvieran tan pendientes de trabajar y de conseguir dinero para darles tantas cosas materiales que no son tan necesarias. Qué bonito consejo, la felicitamos por eso. Usted todo el programa está mencionando y hablando de su familia. ¿Cómo es su ámbito familiar? Pues el ambiente familiar, bueno, para mí es bueno, pues tenemos mucha confianza, yo tengo mucha confianza con mis hijas y creo que les he dado buen ejemplo y creo que me están respondiendo. Qué bueno, doña Miriam, nosotros la queremos felicitar y desearle lo mejor a usted y a su familia. Muchísimas gracias, niña.
amigos. En este momento ya nos encontramos con Sandra, quien es la maestra de ceremonia. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su nombre completo? Sandra Milena Álvarez Castro. Sandra, ¿usted es egresada de qué año? 2012. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo es ese privilegio de ser, además de eso, la maestra de ceremonia? No, mira, es algo gratificante. Qué rico, en serio, esta oportunidad para nosotros los egresados. Y más cuando nos llamaron a esa convocatoria. Son ustedes mismos los que van a hacer el evento. Ya cuando pues me dieron la buena noticia, tú vas a ser la maestra de ceremonia, es demasiado gratificante para nosotros. ¿Y qué significa para usted este evento? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que es una manera de abrir las puertas a los egresados de la institución educativa, de reencontrarnos con esas generaciones que quizás como nosotros como jóvenes no conocimos, y de que ellos apenas nos están conociendo a nosotros. Yo creo que es el momento más importante de hacer amigos en esta institución que es tan prestigiosa en el municipio de La Unión. Sandra, y después de usted salir de este colegio y regresar, ¿cómo lo toma? No, es una nostalgia muy grande, porque desde que uno cruza la puerta recuerda sus locuras, recuerda la concentración en clase, esos profesores que uno aprendió a amar, que jamás les guardamos rencor, porque como estudiantes muchas veces nos daba como rabia de algunas cosas, pero aprendizajes muchísimos. ¿Y ahora usted a qué se dedica? ¿Qué es lo que está haciendo? No, actualmente estoy realizando una técnica en comunicaciones para radio y televisión. Muchos televidentes saben que yo soy la comunicadora de la empresa de servicios públicos, y adicional a eso la voz institucional de la administración municipal. Y lo decíamos ahorita, es cuestión de creer en nuestras capacidades y creer que si uno sueña, eso es realidad. ¿Y ahora ves el colegio, la institución, con diferentes o con cambios? Algunos, vemos algunos cambios, pero esos son los cambios que cada rector, que cada profesor y que los mismos estudiantes han realizado aquí en la institución son buenos, valen la pena que hoy estén aquí. ¿Y cuál ha sido como esa presentación que más te ha llamado la atención? Todas, yo no puedo decir aquí, esta me ha gustado más, esta me ha gustado, todas, absolutamente todas. Podemos estar en alguna presentación donde tengamos mil y mil público, podemos estar en una presentación donde haya un poco de público, pero son ustedes mismos los que nos dan esa motivación a nosotros para hacer las cosas bien. Eso sí es verdad, Sandra, y ahora que estamos acá pues en el colegio, anécdotas, experiencias de cuando usted salió del colegio. Recuerdo exactamente el día de la graduación, estábamos todos unidos cantando ese lema o esa canción del colegio, y llorábamos mucho porque pensábamos como, se acabó la época del colegio, no nos vamos a volver a ver. Pero hoy viendo a tantos amigos con los cuales nos reencontramos, nos damos cuenta que todos somos muy tesos y cada uno cumplió su sueño y está en este viaje de la vida. Qué bien, claro que sí, Sandra. Y fuera de lo que nos has contado, de lo que tú haces, lo que te gusta hacer, ¿qué más haces pero en tu tiempo libre? Pues en mi poco tiempo libre, yo soy muy dedicada a la iglesia a la que pertenezco. Yo pertenezco a la iglesia pentecostal, y creo que si no le dedicamos tiempo a aquel que nos da todo el tiempo, aquel que nos ayuda a cumplir nuestros sueños, el cual es nuestro Señor Jesucristo, no seríamos nada. Entonces mi poco tiempo libre trato de siempre invertirlo en estar con mi familia y en estar de la mano de Dios. La música, ¿qué música te gusta? Música, pues lo habíamos hablado antes en algunos programas que hemos tenido con ustedes, el pop es muy bueno, se los había contado también un poco que de pronto tratamos de cantar, pero como te digo, el poco tiempo libre que nos queda, es bueno invertirlo en esas personas que nos han ayudado a crecer, que nos han ayudado a cumplir esos sueños, y trato de invertirlo tanto en la familia como te lo dije en Dios, que es lo más importante. Sandra, nosotros te damos las gracias y te deseamos lo mejor. No, ustedes, este programa que siga para adelante, muchas gracias.
momento yo, Laura Otálvaro, me despido de ustedes. Nos vamos muy contentos de mostrarles lo que está pasando en nuestro municipio, esos eventos y actividades que se están dando en el día de hoy, que muchas personas se reencontraron con sus viejos amigos, personas que tal vez no veían desde hacía mucho tiempo, que tenían grandes historias por contar y que ahora son unos profesionales que tienen mucho talento o que tienen una familia. El programa Así Somos, recuerde que es un programa que quiere estar en todos los ámbitos de nuestro municipio, desde los colegios, los cultivos, la parte agrícola y económica. Y si usted, querido amigo televidente, tiene un evento, un programa, un cultivo, un producto y lo quiere dar a conocer, lo pueden hacer llamando al número 319-230-5598. Recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes. El programa Así Somos se realizó gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión, encabezada por nuestro director Rubén Botero, el camarógrafo Fernando Toro, el editor William Toro y quien les habla, Laura Otálvaro. No se despeguen porque en próximos programas traeremos más sorpresas. Chao, chao.